Por lograr una economía más dinámica e inclusiva, se trabaja en Cuba. Luego de la caída del Producto Interno Bruto en un 11% el año anterior debido al embate de la epidemia y el recrudecimiento del bloqueo, ahora se prevé que el PIB crezca este año en el entorno de un 2.2%. Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, aseguró en el sitio web Cuba Debate que están creadas las condiciones para iniciar un proceso gradual de recuperación de la actividad económica y que se irán rescatando los niveles de actividad perdidos en el transcurso de los últimos 2 años, así como los niveles de oferta a la población de determinados productos que han escaseado desde mediados de 2019. Sin dudas, ello se debe a la apertura de los servicios turísticos y a otras estrategias adoptadas por el país, como las transformaciones en el funcionamiento y diseño de la empresa estatal socialista en el sector no estatal, cambios en el trabajo por cuenta propia, constitución de las primeras MIPYMES y ampliación de las cooperativas no agropecuarias. Con la aparición de nuevos actores económicos como las MIPYMES, se han generado más de 3.000 empleos y desde enero a septiembre de este año, las transformaciones económicas en general han logrado emplear a más de 200.000 personas. Por otra parte, Gil Fernández aseguró que la recuperación de la economía va en dirección de contener la inflación, un problema complejo que acapara quejas de los cubanos por los precios tan elevados. Es difícil contener este fenómeno solo con medidas administrativas, por lo que se trazan estrategias para incrementar producciones que se reviertan en mayores ofertas. Con pasos lentos, pero seguros, el esfuerzo se encamina a mejorar la economía del país y con ello suscitar beneficios para la población. Yanelis Pereira García, Notisur.